Esta obra, que es arte efímero, arte en proceso y arte de participación masiva, comienza el día 3 de octubre y van a venir todas las horas, van a venir escritores a hablar de la libertad, de la paz, de la amistad, van a venir filósofos que van a estar filosofando todo el tiempo ahí arriba. Pensamos que la cultura griega fue casi lo mejor que tuvimos en toda la historia de la humanidad con respecto al pensamiento humano. Y el pensamiento humano de Occidente. Entonces después, el día 13 de octubre, se va a desarmar y 25.000 libros de estos, que son pocketbook, libros de bolsillo, con frases como escucha, ve y calla si quieres vivir en paz. Entonces la gente va a poder llevarse uno de estos libros en el bolsillo y leer todas estas frases que hacen bien al espíritu. En el Ágora, que es la reproducción del templo de Festo, se reunían los griegos y ahí empezaron a hablar de la democracia, porque antes era la aristocracia, el gobierno de pocos. Y ellos empezaron a pensar en el gobierno de muchos.